¿Vamos? Bueno, doctora, un hecho histórico para el Hospital Municipal Gumersindo Sayago, el Hospital de Villa Carlos Paz, ¿no? Sí, la verdad que hemos vivido ayer una situación histórica con la posibilidad que brindó la familia de ser donante de órganos. Un paciente que ingresó a nuestra terapia intensiva con una mala evolución que desencadenó en la muerte cerebral. Rápidamente se comunicaron los médicos de la terapia con ECODAIC se presentó en la noche del lunes y la familia aceptó la donación de los órganos. Una vez que un paciente es un potencial donante, o sea, este paciente que tuvo muerte cerebral recibe todos los cuidados que reciben cualquier paciente que está en la terapia intensiva, no necesariamente con muerte cerebral, todos son muy cuidados. Pero estos pacientes en particular requieren de más cuidados porque hay que pensar que ellos están asistidos mecánicamente. Entonces el trabajo de los médicos y los enfermeros es denodado y es prácticamente sin dormir. Están las 24 horas sobre ese paciente. Entonces reconocer en primer lugar la generosidad de la familia. Si bien justo ayer se terminó de la ley Justina, donde no hubo, o sea, los votos fueron todos a favor, no hubo votos en contra, coincidió y la familia aceptó donar los órganos y este hospital pudo con su infraestructura, somos un hospital municipal, pudo con su infraestructura, con su terapia intensiva, mantener este paciente y que la ablación de los órganos se hicieran aquí. Es un orgullo el equipo que tenemos de trabajo, médicos, enfermeros, la gente de quirófano, limpieza, administración, todos, porque todos trabajaron a la par y con total orgullo y emoción. Bueno, imagino ese momento, ¿no?, de perder una vida y a la vez salvar a otra en el mismo momento, ¿no? Sí, es la tristeza que da y tener la generosidad de saber que, bueno, que ese cuerpo ya no tiene vida y la posibilidad de otras personas que están esperando un llamado, porque cuando uno espera un órgano receptor está como... Antes existían, cuando no había los celulares, existían unos aparatitos que cuando sonaba significaba que había llegado tu órgano. Entonces, hoy por hoy, con la tecnología, un llamado telefónico de tu médico significa que llegó tu órgano. Bien, Gómez Gesteira, qué importante y qué situación también, ¿no? Como contaba la doctora Berrubia. La verdad es difícil hablar cuando ella cuenta la historia y lo sentimos. Creo que todos nos emociona una situación de dolor. Por un lado, y otra situación que no es de alegría, sino de orgullo, como ha trabajado el hospital municipal, todo el cuerpo médico. Nosotros recordemos como en el 2011, la UTI, nuestra unidad de terapia intensiva, era un cascarón, no existía. Esto no hubiera sido posible si no hubiera entendido esta gestión que es una prioridad de la salud pública, más en un contexto complejo en lo económico, donde el público, el vecino, la vecina se vuelca a la salud municipal. Entonces, en este trayecto y hoy encontrarnos con una situación de estas características, con un personal médico de excelencia, a la par de situaciones complicadas y dolorosas como esta, una familia que piensa en el prójimo, que tiene con todo su dolor la capacidad de pensar que se puede ayudar a otro, porque nosotros venimos con una carga cultural de vieja data, en donde estas cuestiones hasta son complicadas de asumirlas y entender que podemos ayudar a otro a pesar de este dolor familiar que tenemos. Así que reconocer nuevamente a todos nuestros terapistas, a nuestro equipo médico, a la gestión que ha encabezado Esteban Avilés claramente en términos de salud pública, el doctor López y bueno, todo su equipo. Doctora, la última de mi parte, ¿siempre se hace este protocolo cuando hay un paciente con muerte cerebral de llamar al INCUCAI y demás? Sí, esto es un protocolo nacional. Lo que va a cambiar ahora es la ley Justina, es que todos somos potencial donantes a menos que expresemos lo contrario. De todos modos, yo he visto algunos comentarios en las redes donde hablan, sí, la ley está, pero todavía nosotros estamos en un impas en donde se necesita la reglamentación y la autorización de la familia. Si no, se acude al juez. Pero nosotros, al ser un hospital de segundo nivel, tampoco tenemos tantos pacientes que hayan tenido estas características. Hospitales más grandes, que tienen pool de pacientes más complicados, con muerte cerebral, tienen más posibilidades. Pero es un protocolo nacional, ¿sí?